Muy buenos días, nada, pues estoy recién venido esta mañana, por aquello de que me han pegado un balazo, pero en un día como hoy no podía perderme el tener aquí a un gran amigo y presentarlo en este Nowhere Man en Televisión Castellón, como todos los martes, en riguroso directo. Pero bueno, pasemos al protocolo de Kioto. Señoras y señores, mi buen amigo Pepe Birra, alias Aka, como me ha dicho Capitán Sufoker. Hola, Pepe. Oye, un placer, tío. Un honor, de verdad. Bueno, decir que Pepe, su nacimiento, bandas con su hermano Aitor Super Sleeper, Los Alaridos Salvajes, Husky, que eres mascarados, en compañía de grandes músicos de allí, de Burriana, de Castellón, bueno, una fusión de músicos. Bueno, Pepe, ¿cómo nació la primera etapa de lo que fue Haskickers Enmascarados? Pues yo llevo tocando con mi hermano desde que yo tenía 16 años. Uh-huh. Primero teníamos una banda que se llamaba Rocking Cadillacs. Rocking Cadillacs. Y éramos unos críos. Sí. Y yo creo que lo que nos impulsó a esa que te molará, sí, a montar esa banda fue sobre todo cuando vimos la peli de Backbeat. Sí, en efecto, Backbeat, sobre los Beatles. Pues nosotros queríamos ser como esos Beatles de Hamburgo. Wow, wow. Tocar rock and roll salvaje, acelerado, sí, canciones de Dick Cochran, sí, sí, de Jim Vincent, de Chuck Berry, o sea, de Little Richard, ese rollo así, sí, acelerado, sí, 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 acelerado, con algunos temas o... ¿Rockabilly surf, esa onda? Bueno, ahí todavía no éramos sí, todavía muy surf, sí, y ni tanto instrumental, muy como bien, luego nos basamos más en el instrumental. Pero era rock and roll a saco, sí, clásico y con muchas canciones nuestras, uh-huh, letras nuestras. Siempre nos ha gustado hacer nuestras letras, sí, en nuestras canciones. Y con temas de bandas pues, que nos llevan gustando desde toda la vida, como son, sí, Crazy Caban, Crazy Caban, Andy Rockers, que de Crazy Caban hemos tocado desde los 16 con Rocking Cadillacs hasta con, bueno, el final. De hecho, habéis tocado con él y cuenta, porque eso es una leyenda. Ah, sí, bueno, con Crazy Caban es como de la familia. Sí. O sea, mira, para mí, desde que se murió, el rock and roll ha perdido un poco, sí, el de gustillo. Totalmente, para mí. Totalmente. El ir a festivales así más grandes y todo eso, sin Caban no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes no toda lo la mismo. Razón. Sí, hicimos muy buena amistad. Uh-huh. Yo he sido, los he llevado en furgoneta a conciertos y todo. He estado en casa de ellos, en Gales. Uh-huh. Ellos han estado comiendo paella, sí, en mi casa. Sí, sí, sí. De hecho, los trajiste en Burriana, aquí en una ocasión. Los traje a junto con Haskickers. Sí, aquí han tocado, sí, de teloneros, o sea, nosotros de teloneros de ellos, uh-huh, que ahí hicimos mucha amistad. Y luego, cuando tocaron en la concentración de Harleys, sí, de Castellón, que también lo estuve yo ahí apañando, uh-huh, yo era el que los llevaba, el que hacía de road manager. De runner, sí. Iba, de runner. Los buscaba al aeropuerto, dormía con ellos en un hotel, luego, sí, me los llevé a casa a comer una paella de domingo. Un personaje, ¿no? Una institución musical. Para mí, de lo más grande, a mí, sí, sí, eso es pura cultura del rock and roll y, sí, del rockabilly, porque ya no sus canciones, sino sus versiones. Sus versiones. Eran muy rebuscadas y gracias a él, pues yo iba descubriendo a Junior Thompson, a Charlie Feeders. Wow. Y a bandas míticas. Temas de Hank Williams. Uh-huh. Pues, Big Aldowin. Sí. Bueno, de ahí pasa a Haskickers el proceso natural, por circunstancias, pasáis a Alaridos Salvajes. Sí. Y en la actualidad, Rockaways, que os volvisteis a juntar recientemente en, sí, el Burrifornia. Cuéntame cómo fue ese Rockaways, encuentro. Rockaways es una banda, uh-huh, que yo siempre digo que es una banda de eventos, sí, que está formada por Juanma, uh-huh, que ha tocado en mogollón de Juanma bandas. García, que estuvo, Juanma García, que estuvo la semana pasada con nosotros. Que es más... En Petimal. Sí, pues él es más mayor que yo y, uh-huh, y lleva mucho rock and roll a, sí, sus espaldas. Aquí es guitarrista, ¿no? Aquí es guitarrista. Exacto. Guitarrista. Es en Petimal, bajista. Y compartimos ahí a veces, sí, la guitarra solista. Y, sí. Y es guitarrista. Y luego con dos fenómenos, sí, que yo digo que son los verdaderos músicos. Estamos Juanma y yo y los verdaderos músicos. Que son David y, sí, y David Fangos de Puc 2 y Draki, y el batería. Draki de, sí, de sí, Puc, sí, 2. El batería que es un fenómeno de batería. Uh-huh. Para mí es de los mejores baterías que habrá en la provincia de Castellón, seguro. Sin lugar a dudas. Sin, sí, lugar a dudas. Sin lugar a te lo dice dudas, un batería. Draki. De los grandísimos. Bueno, tú lo habrás visto. Sí, sí, sí. Papá, es el que nos lleva a todos. El motor. El motor, tío. Sí, señor, es el motor.
Y David igual. Uh-huh. Y David es un máquina, tío. Es que ellos van, les dicen esta canción, tío, y es que papá. Son una claqueta, tío. Sí, sí, son sí, una claqueta salvaje. Sí, sí. Porque no es una claqueta de tinti. No, no. Encima de que van al tiempo, lo, encima saltando aquí con las baquetas ahí. Sí, sí, guau. Sí, sí, sí. Brutal. Brutal, brutal. Bueno, pues como en la intro hemos entrado concretamente con el Rockaway Beach, ¿este tema dónde fue? ¿En una de las primeras ediciones de Quasimoto? Sí, puede ser. Este es de las primeras, sobre todo. 2016, por... creo que es. Ya llevábamos algunas, sí, creo. Sí, sí. Ya llevábamos algunas porque viendo las tablas de atrás, recuerdo muy bien, porque esas tablas nos las hacía el mejor shaper de España, sí, que es Edu Zips, que es de ahí, de Donosti. Y es impresionante, ¿eh? Las tablas esas estaban hechas ahí con la cara de Bob Marley, de Marilyn. Ah, todas tematizadas. Sí, sí, había Qué una brutal. De Elvis con estilo hawaiano. Qué brutal, sí, sí. Y luego había una que era impresionante, que era Harry el Sucio con el pistolón. Clint Eastwood con el pistolón. Sí, sí, era impresionante. Sí, sí. Y esas tablas, al final del festival, la gente compraba boletos y a quien le tocaba... Le tocaba una tabla de esas y podía elegir cuál. Cualquiera. Yo recuerdo que ese año el que le tocó eligió la de Clint Eastwood. La de Clint Eastwood, qué bueno. Bueno, ¿qué te parece, Pepe, si dentro de lo que es el Quasimoto, que después hablaremos largo y tendido, en el Quasimoto concretamente, que Pepe Birra pues, comenzó a parirlo pues, 2016, 2015, más o menos, yo los que recuerdo, después él nos hablará largo y tendido. Hubo una de las ediciones que interpretaron, ya que estamos mencionando lo de las tablas, un tema que se llama Rey de Tablistas, y es un temazo, la verdad, porque en manos de Rockaways es una barbaridad. Ahí lo tenéis, Rey de Tablistas. Bueno, ya veis que salvajes, es espectacular. Rockaway, yo los he visto en varias ediciones del Quasimoto y recientemente en el Burrifornia, el local de Pepe, y es que fue una reunión mágica. Bueno, este Rey de Tablistas, Pepe, ¿de dónde viene la composición del tema? ¿O dedicado a quién? Esta canción
la original es de los Trashmen, sí, de un grupo de los 60 americanos, uh-huh, los Trashmen, los del Surfing Beat, sí, los Surfing Beat, que se llama King of the Surfing. Uh-huh. Pero esta canción es una adaptación que hace un grupo de Perú que se llaman los Dalton. Ajá. Y que es muy gracioso y me gusta mucho porque los grupos sudamericanos cogían la melodía, más o menos entendían lo que quería decir, porque uh-huh, muchos no sabían inglés y se inventaban la letra, claro, como hacían aquí en España. Una adaptación, ¿no? Una adaptación. Sí, sí, sí. Y la letra esta pues me encanta. Sí, sí. Y hay un grupo, yo la conocí antes de los Dalton, por un grupo de Valencia muy bueno de garaje que se llama Guau y los Ars. Ah, sí, me suena Guau y los Ars. Además pues, han estado por aquí, ¿no? Sí, sí. ¿En alguna ocasión? Han estado, sí. Sí, me suena que han estado en alguna ocasión. Y gracias a Guau, pues sí, conocí a los Dalton de Perú, que tienen un montón de canciones buenísimas. Totales. Todo surf, ¿no? Ellos hacen surf. Hacen... ¿Quién? ¿Guau? Sí, sí, Guau. Guau hacen garaje. Guau garaje. Garaje, sí, garaje, sí, auténtico, garaje punk, uh-huh, brutal, sí, sí, de rollo años 60, pero garaje, garaje, sí, sí, bestial, sí, de la mejor banda de garaje de España. Guapo. Y los Dalton, pues hacían lo que se llamaba la nueva ola, uh-huh, en New Sudamérica. Sí, sí, sí. La nueva ola o el gogó. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, pues dentro de lo que son los temas que habéis interpretado con los Rockaways, hay un tema que a mí me gusta mucho por el nombre y porque me recuerda mucho a Elvis, porque Elvis tenía también una canción muy similar. Pues el tema concretamente se llama Problemas y los Rockaways la interpretaron con el título Trouble. De hecho, Elvis la hacía If You're Looking for Trouble. Así empezaba la canción de Elvis, pero que no tiene nada que ver con la de los Rockaways. El tema se llama Trouble con los Rockaways. Bueno, 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 que yo pueda estar cantando ahora es gracias a un brebaje mágico. Este brebaje mágico es la miel de Pepe Moliner, que está ahí. Esa piel, la miel de Pepe, que sana. Su primera miel de sus primeras abejas. Abejas de naranjo. La miel que sana, la miel de Pepe Moliner. La miel. La miel me parece. ¡Opa, Pepe! Bueno, pues por aquello de que he tenido un pequeño problema, pues nunca mejor dicho, no es Trouble, es Surfing Beat, en el concretamente en la edición del Quasimoto, una de las primeras ediciones Quasimoto. Bueno, ¿el Quasimoto cuándo nació lo que fue la iniciativa de este festi? Pues yo soy muy malo para las fechas. Uh-huh. Yo solo sé que el año antes del COVID, sin sí, yo saber que iba a haber COVID, sí, dije, se ha acabado, porque uh-huh, ya venían más de 1,000 personas, venían muchísimas personas y no es la idea del Quasimoto. Uh-huh. Y ese era el octavo año. Sí, porque tú lo pariste en formato familiar. Yo quería, yo quería hacer un festival de cultura surf, tanto dentro del agua como fuera del agua. Fuera del agua, sí. Y yo llevo surfeando muchos años, he surfeado por toda España y tal, y me conocen en muchos sitios, y yo quería reunir a mis amigos de toda la península, sí, 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 y de Portugal o Francia, han venido hasta japoneses. Sí, sí, sí. Y bueno, de Italia han venido, de mogollón de sitios. Y concentrarlos aquí en mi casa, uh-huh, y hacer pues una fiestecilla. Qué guapo. Con música surf, con proyecciones de películas clásicas de surf, yo soy un gran coleccionista de sí, este, con hacer skate descalzos, como guapo, antiguamente, sí, sí, y luego una pequeña competición pachanga de amigos, uh-huh, muy buenos surfistas que hemos tenido, y luego también hacíamos el Surf and Beer, sí, que era como, a ver, a mí lo que siempre me ha molado mucho es los surfistas de los 60, que eran surfistas cerveceros. ¡Qué caña! Que surfeaban para pasarlo bien y no para ganar millones de dinero. Así es. Y luego se emborrachaban y todo eso. Filosofía del surf. Y entonces el Surf and Beer, que hacíamos el último día, eso era surfear disfrazados, uh-huh, por el cachondeo. Sí.
con una banda tocando en la arena, que solían ser los Five Finger Wood Parasol. Y nada, primar allí, y luego hacíamos lo que se llama el Círculo Ohana, que nos reuníamos todos, nos cogíamos de la mano, hacíamos ahí, pues, hablábamos ahí, pues, gracias al mar, por, mar. Y a las olas. Por, uh-huh. Y es eso, era una reunión de amigos amantes de la cultura surf y de la clásica y de la nueva New World School. ¿Tenéis lo denominado una asociación, fundación o algo de surf en Burriana? En Burriana tenemos el Club Surf Burriana. Exacto, eso me refiero. Y el Quasimoto Burrifornia es una asociación cultural. Uh-huh. Del mundo del surf, sí. Lógicamente. Sí. Correcto. Bueno, uno de los temas que más flipé en una ocasión, por el gran cariño que le hemos tenido siempre al mítico Amorcillo, ¿qué te parece si disfrutamos de un tema, hombre, que hicisteis? Pues mira, concretamente los Rockaways lo homenajearon a Juan Morcillo. De hecho, después Pepe nos comentará su vivencia con el personaje. Y como no, pues hicieron el tema mítico del hielo, que es uno de los grandes temas de Juan Morcillo. Los Rockaways, como no, en el Quasimoto de aquel año 2016. Hielo. Un homenaje al rockero más grande de Castellón y la fábrica lo parió. Un homenaje, un humilde homenaje a un maestro, a un guía, a un profeta, a un poeta, al grande y único Morcillo. ¡Cuántas cosas nos ha enseñado este hombre! El gran Morcillo. Y aquí tenemos a su hermano, el Chino, y a su otro hermano, Girona. Aquí para mí me pongo nervioso en torno de cantar esta canción delante de ellos. ¡Mol más amor! Hielo, hielo.
Bueno, como podéis ver, los Rockaways interpretando y homenajeando a Gran Morcillo con este tema. Bueno, Pepe, ¿qué significó para lo que es la banda o para ti personalmente la figura de Morcillo? Pues aparte de un amigo, lógicamente. Aparte de un gran amigo y un músico al que admiro muchísimo, es que Morcillo es como parte de la historia de mi vida, digamos, porque son esos músicos que tú creces escuchándolos y que llega un momento, o sea, ya yo y mi hermano, yo con cintas, escuchando, ahí tumbado al sol, no sé, hielo, en casa, en la habitación, críos, y pasan los años y te haces amigo y llegas a tocar con él y vas a su boda y pues Juan es, pues para mí siempre ha sido una luz en el camino, porque encima, hablando con él, que habla muchas veces, es el típico músico con grandioso talento que no le dio la gana venderse a los 40 principales. Correcto. Bueno, tienes muchas anécdotas, lo sé, pero alguna que recuerdes así con potencia de decir, joder, ese era Morcillo. ¿Alguna que te recuerdes así simpática o como te dé la gana? Hay una que nos hizo mucha gracia a mí y a mi hermano. Una vez fuimos a los ensayos de la Casa del Loco. Sí, la Casa del Loco, ahí. Sí. No sé si íbamos a ver a Luthier que había ahí, a Marco. O algo. Uh-huh. Y era de noche y estábamos así entrando y había ahí un tío saliendo con la Harley, con una Harley. Y así como el tío arranca y sale, había como una rampita al salir y así como ¡rum! ¡Bum! Y se pega una hostia y se cae. Juanito. Hostia. Y claro, y mi hermano dice, hostia, ese es Morcillo, me cago en Dios. Salimos ahí, lo levantamos, pero bueno, enseguida él a la moto. Plantamos. Juan, ¿estás bien? ¡Me cae en la puta toda la vida! Volen tindre una Harley para la hostia. Y claro, por la canción Harley Davidson. Sí, por la canción de Harry Boys. Toda la vida volen tindre una Harley para la hostia. ¡Me cae en la madre! Y le ayudamos, no sé qué, se puso bien, se pa, y ¡adiós, chicuelos! Y arrancó y para allá. Y eso, mi hermano y yo nos quedamos con miedo de decir, arribaráme, ¿no? A casa, sí, arribaráme. Claro. Llego bien. Arribaráme, porque, hostia, mi hermano, yo le tenía una admiración y un cariño de venerarlo. Lo sé. Sí, bueno, sí. Pepe, por aquello de que ya es algo mutuo por la afinidad que tenemos, decir que concretamente cuando los Rockaways se juntaron de nuevo, porque el grupo prácticamente estabais separados ya. Sí, es un que nos, mira, el grupo lo montamos para tocar en los Quasimotos. Sí, los Quasimotos. Y dentro de tocar en los Quasimotos nos ha salido algún conciertillo así y nos ha cuadrado a todos, porque cada uno tiene sus, sobre todo en Puk 2 toca mucho. Sí. No se lo había dicho que Draki y David tocan en Puk 2, que es una banda que si fuera de California estaría triunfando. Vamos, sí, de Burriana, pues, porque son buenísimos. Sí, sí. Son Raúl, el guitarrista. Son buenísimos. Vendrán un día aquí. Sí, re buenos. Y entonces, pues, nos juntamos para eventos, ensayamos una vez, uh-huh, en casa nos lo miramos. Y es una banda que hicimos para homenajear un poquito a los Ramones, porque nos mola ese rollo, sí, ahí, un, dos, tres, y canciones cortas. Ramones, surf y rock and roll, uh-huh, y es eso, los Rockaways, y hacía tiempo que no tocábamos, y nos juntamos para el cumpleaños de un amigo nuestro, Manolo Armengot, que ha salido ahí cantando, sí, sí, conmigo el hielo. Manolo quería los Rockaways ahí en su cumpleaños, y nos juntamos para ir para el cumpleaños de Manolo, de sus 50 años, uh-huh, Y al cabo de unos días, en el Burrifornia, tenía que tocar una banda y se cayó. Y como lo teníamos fresquito, claro, que habíamos ensayado dos veces, dijimos, hostia, pues vamos a hacerlo. Qué bueno, y es lo de esto, concretamente. Bueno, pues deciros que los Rockaways se juntaron para un concierto único, fue en el Burrifornia. Y bueno, y lo que para mí fue un honor, pues, os lo agradezco, de verdad. Claro. Os lo agradezco. Fue un honor porque, estando viéndolos, pues quisieron homenajear una vez más a Morcillo. Y claro, y como no, pues me invitó Pepe, el grupo, a hacer el tema con ellos. Y bueno, es el tema que va a sonar ahora, que es el hielo. En la ocasión pasada que ha sonado eran los Rockaways, y en esta ocasión pues me invitaron a hacerlo, y para mí, la verdad, ha sido un honor.
Desde aquí, mejor, ¿eh? Gracias. Todo lo que estáis viendo de fotografías y eso es todas de mi hijo Cristian, que bueno, les ha hecho sesiones a ellos y a muchos más. El máster Cristian. Y eso, pues ahí tenéis el hielo concretamente del Burrifornia con los Rockaways. Hielo. Bueno, pues como podéis ver, una banda salvaje, auténticamente salvaje, los Rockaways, que en este vídeo concretamente, como había mencionado, se volvieron a juntar en ese día por una circunstancia, tenían un repertorio preparado y hicieron pues todo un repertorio y este es el tema Hielo, el que ha sonado. Bueno, ¿cuántos años tuvisteis o tenéis el grupo formado de Rockaways? Pues desde el primer Quasimoto, sí. Pues sería... En el 2015, creo que fue el primer Quasimoto, pues sí. Desde el 2015. Desde el 2015, bueno. Ahora ya estamos en el Quasimoto actual, 2023. ¿Qué, sí. ¿Qué se prepara, qué se cuece, Pepe, para este 2023? Pues a ver, el Quasimoto, luego de la octava edición, dejé de hacerlo rollo festival, grande, porque al final para mí perdió mucho el sentido del inicio, porque ya venía tantísima gente que venía ya a acampar... y a emborracharse... Sí, lo que se suele decir, se salió de madre. Se salió de madre, de la hostia, se salió de madre. Y entonces para mí no tenía... En el agua, cuando íbamos a surfear, había paddles, había gente con corchos de estos de calón, y entonces eso, no. Si tú haces una cosa... Es auténtica, claro. No, yo una cosa, no, pero auténtico, o sea, para mí eso es Padre Nuestro. Totalmente. Para mí hay que ser auténtico, si no, mira... Y entonces yo dije, se ha acabado. Y mira que la gente me decía, pero si ahora que todo lo contrario, ahora que está todo ahí, que el año que viene van a venir, no sé qué. Y yo digo, que no me da la gana, porque al final tú eres el que menos. Y nosotros, o sea, no ganábamos nada. Lo hacíamos
era gratis, sin ánimo de lucro. Totalmente. O sea, y luego pues tampoco teníamos mucha ayuda del ayuntamiento, de las entidades, y todo eso. Y todo lo pagábamos nosotros con dinero del sorteo, de inscripciones para las competiciones. Más freelance imposible. Super freelance. Sí, sí. Super freelance. Y entonces, no, al final yo tengo que estar en 5 o 6 sitios a la vez, esto, papel, lo otro, no sé qué y tal. Y yo había perdido los momentos de ir a las furgonetas a sentarme a tomar una birra con un amigo mío que ha venido de Cádiz, ¿sabes? O con uno que ha venido de Galicia o del País Vasco. Esos mágicos momentos que estás ahí, te pegas unas risas, tranquilo. Entonces yo dije, se ha acabado, esto se ha acabado. Y ya venía, es que venía mucha gente, muchísima. O sea, estaba el camping lleno y el parking de fuera, el parking del mercado lleno y a lo bestia. Y no tenía. Y entonces ya el año pasado lo hicimos, porque luego ha estado pandemia ahí, y la gente me decía, pues nosotros, amigos míos, me decían, pues yo quiero ir a verte y quiero no sé qué, y quiero ir en esas fechas para recordar lo guay que lo pasamos. Y entonces pues hicimos un formato pequeño, aprovechando que tengo el bar. Que es el actual. El actual formato. Que tengo el bar, pues si cuadra puente, pues puente, y si no cuadra puente, pues no puente. Sí, sí. Y este año no ha cuadrado puente, es el fin de semana que viene, el 3, 4 y 5 de noviembre. Van a ser 3 días, ¿no? Sí, son 3 días y con DJs, con surf, en el agua, con proyecciones de películas clásicas. ¿Quiénes van a estar de DJs? Bueno, tú eres el maestro de ceremonias. Estoy yo. El viernes pincho yo con Tony Valero. Sí. El sábado a mediodía está DJ Lord Martini, que ahí lo dejo. All right. Y por la noche estamos DJ Lord Martini y yo, el Capitán Surfoker y Mr. Whipler. Que también lo dejo ahí. También lo dejas ahí, muy bien. También lo dejo ahí. Y el domingo, al mediodía, que haremos paella para los asistentes, ahí en el bar, estará pinchando mi buen amigo JC Artin Greg, que a veces, alguna vez ha pinchado. Él no es DJ así como nosotros, de vinilos y tal, pero tiene un gusto rollo punk californiano actual. Y es una música que se mueve mucho con el New Old School del longboard clásico. Sí. Y creo que JC puede ser un buen DJ. ¿Bandas que van a pasar por el Quasimoto en el California? Las bandas este año las hemos concentrado en sábado para que las pueda ver todo el mundo, porque a lo mejor el viernes gente trabaja y no puede llegar, y el domingo pues gente quiere irse o bueno. Entonces van a tocar. El Quasimoto es un festival dedicado a la música surf, sobre todo a la música surf instrumental, que es como tiene que ser la música surf. Y entonces tocan al Bermud a las 12, tocan los Chivacas de Valencia, que son súper buenos, son un instrosuf galáctico con el aparato este del Ceromín. Que hace efecto, sí, sí. Y es una chulada. En sus líneas ahí está Jaume. Y luego hay dos de los músicos de las mejores bandas de música surf que ha salido de este país, que son los Aphonics. Aphonics. Pues está el batería y está el bajo. El bajista. Que son brutales. Brutales dentro de. He visto Eugeni a la batería y Nachete al bass, que son brutales. Sí, sí. Y luego pinchará Luca Ceruti, DJ Martini. DJ Martini. DJ Lord Martini. Y luego. Por la tarde tocarán los Five Finger Whip Parasol, que no tocan tan bien desde hace mucho, y se unen para la ocasión. Encima me han dicho, vamos a tocar 50 minutos porque no tenemos más. Correcto, sí. Y luego, que son una pasada, como tú los has visto, una pasada de banda de surf, y con grandes músicos también. Y luego desde Bilbao vienen los Lombard, que son como la banda más internacional que tiene. Porque han tocado en California un mogollón de veces, han tocado por todo el mundo, no sé, son muy buenos. Brutales. Son muy buenos. Bueno, pues Pepe, yo como tú bien sabes, tengo una agenda de conciertos que abarca un poco todo lo que se está cociendo aquí en la terreta. Pues ahora después te despido, ¿ok? Pues mira, la agenda de conciertos concretamente esta semana
vamos a tener, como todas las semanas, en el Pub Edén. Tenemos el sábado Rock and Eñe, que es un grupo de versiones. Son un dúo y, bueno, rock and rollean a tope. Los vais a tener concretamente, como siempre, los conciertos son a las 7 de la tarde en el Pub Edén, Music Lounge, en la calle San Vicente, en Burriana. Y dentro de lo que van a ser concretamente los conciertos en sábado, pues va a haber uno concretamente que será el de este sábado también, como bien ha comentado mi compañero Pepe, va a ser lo del Quasimoto, que va a estar con los grupos Chubacas, los Five Finger with Parasols y The Longboards. Después los Santero y los muchachos van a estar también el sábado 4 de noviembre, o sea que va a haber música la gana. Yo siempre he dicho que Castellón está teniendo una afluencia musical brutal, pero más que nunca. Y en la Bohemia van a estar los Santero y los muchachos, un grupo valenciano que, bueno, que están presentando su historia y, bueno, es fantástico. Bueno, y la semana que viene, concretamente, por aquello de los que van a venir, son mis compañeros Bluet, que van a estar también concretamente en el Pub Edén la semana que viene. Y, bueno, ellos van a estar aquí, son un grupo que hacen blues, son una banda fantástica. En la Plaza Mayor tenéis también, concretamente, el 4 de noviembre, tendréis el Escuadrón de Medianoche, los Conecta 80s, Decepionets, Resilientes y Voodoo. Esto es un festival benéfico, concretamente, para la Fundación de Parkinson y la Asociación de Marta y María, que os invito a que vayáis porque es con fines solidarios. Todo lo que se recaude en este Permut solidario es todo para estas fundaciones. Vamos, yo he estado en algunas ocasiones con Simago Lemons o con Udel Grau y la verdad que merece la pena porque son causas, vamos, para ayudar, siempre para ayudar. Y eso es maravilloso, ayudar en fundaciones de este tipo que se solidariza a todo el mundo. Plaza llena, será la Plaza Mayor y fantástico. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias, tío. Una vez más, de todo corazón. El maestro. ¿Qué dices? Muchísimas gracias, Pepe. Maestro, yo una de las personas que más me han guiado a mí en el rock and roll desde que yo era niño, el primer póster de Elvis que tuve así grande en mi habitación, me lo dio él. Cierto. O sea que para mí estar aquí, mira, se me pone la piel de gallina. Gracias a ti. Es un maestro y igual que a Juan Morcillo le tengo una admiración muy grande y todas las bandas de Castellón, creo que le debemos, como menos, cuando lo veamos, hacerle una reverencia. Bueno, chicos, deciros eso, gracias Pepe por haber estado aquí y nada, ya sabéis que este fin de semana tenéis, vamos, una barbaridad de bandas que podéis elegir a la gana. Nos vemos la semana que viene, gracias una vez más, Televisión Castellón, aquí en el Nowhere Man. Saludos a los compañeros de Rockaways, a todos y cada uno de ellos, y nos vemos la semana que viene aquí en directo, como siempre. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.